Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal de Vasajón Gamer, donde vamos a continuar con Atomic Heart. En este caso, vamos a continuar con ese punto en el que nos quedamos, que era una especie de nuevo puzzle, nueva fase donde hay que recoger tres objetos que demuestren que somos humanos a un robot, lo que resulta bastante peculiar. La verdad es que con todo lo que se está motivando en torno a esta revolución de los robots, pues la verdad es que nos pidan que demostremos que somos humanos, cuando podrían verlo, creo yo. Pero bueno, el robot que nos está pidiendo esto, pues parece ser que no tiene capacidades de ver que somos humanos, ni bien por razonamientos abstractos, ni bien porque somos más blanditos. Quizás porque pueda haber robots. Bueno, no se había desarrollado todavía la tecnología para que los robots fuesen aparentemente humanos. Es decir, eso era una de las cosas que sí que al principio decían que era un siguiente paso en el trabajo que estaban haciendo los científicos, ingenieros. No sé exactamente de quién era la responsabilidad en ese caso, pero la verdad es que después de lo que nos fueron comentando en el capítulo anterior sobre cuál es el plan del corazón atómico, ¿no?, en qué consistía ese plan, pues ahora lo que tenemos que intentar es evitar que los máximos responsables, digamos, la cúpula de los, no sé si son primeros ministros, no, ministros no son, cancilleres o lo que sea. La cuestión es que los máximos dirigentes de la Unión Soviética estaban, digamos, conspirando en cierto modo para que los todo este programa, todo este estudio, todos estos avances científicos, pues recayesen directamente sobre ellos. Al final, la tecnología de Sechenov estaba bien desarrollada, estaba prácticamente para desplegarse, y en ese momento ya la figura de Sechenov y de los ingenieros y de toda la gente que tiene un especial cuidado con cómo se aplican todas estas tecnologías, pues pasaba a un segundo plano. Y al pasarse a un segundo plano, pues para pasarse a un segundo plano, más bien, pues necesitaban que ya eso fuese en cierto modo autosuficiente, o que cualquier persona, como bien comentan, cualquier mono con capacidad de tocar botones pudiera controlarlo. Eso sí, antes de que eso ocurriese, alguien se adelantó a la jugada que querían hacer desde, digamos, el gobierno, y activó esa especie de capacidad oculta que tenían los robots para convertirse en soldados. Digamos que en un principio lo que buscan es que los soldados sean serviciales y que los soldados sustituyan a los obreros para que los obreros tengan una mejor vida, una vida más cómoda, sin tener que hacer trabajos físicos y cosas así. Pero en un segundo plano teníamos que esos mismos robots pueden convertirse en armas para cualquier tipo de invasión, o bien para ser los invasores. Pues nada, vamos a continuar con la fase que nos corresponde ahora, que es la que nos va a llevar, vale, la que nos va a llevar precisamente a intentar demostrarle a ese robot que tiene las claves para activar un protocolo de emergencia que va a ser más agresivo, pero también lo va a ser para los robots. En un principio da la sensación de que es, pues eso, activar una especie de estado de emergencia dentro de las instalaciones. Vale, encuentra la voz, el símbolo y el brote de la madre patria. Entonces tenemos, bueno, pensaba que teníamos tres caminos, pero realmente tenemos solamente dos. Vale. Vamos a poner un poquito el audio bien. Por aquí parece que todo está correcto. Lo único que no sé por qué no estoy escuchando. Espero escucharlo cuando llegue el momento, pero... Vale. Ahí hay algo. Y además no tiene el mismo color que las otras cosas. Jodas que la... No tiene el mismo color que las otras cosas porque era un objeto de misión. Era la voz. Claro. Nos han dado la voz, es una radio. Acceso permitido. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver así de primeras qué podemos hacer. Tenemos nada. Aquí creo que hace poco hicimos lo de... Construimos el arma, así que no nos merece la pena. Vale. Tenemos que ver el símbolo. El símbolo debería ser la hoz y el martillo. O la hoz. O el martillo. Vale. El brote. Bueno. Pensaba que iba a ser más largo esto.
Pensaba que iba a ser más como lo que nos pasó con el... el símbolo. Dame la hoz. No, es un martillo. Vale. Pensaba que iba a ser algo más complicado. He salido por ahí como que había... Ah, no sé. Vale. Pues vamos a charlar. Oye, el test de Darwin ese... Sí, siempre es un placer ayudar, mayor. Vale. Toma, esto es lo más vivo que hay por aquí. Florece y escucha el himno de cientos de primaveras. Ay, vida, cuánto te amo. Ojalá también me quieras. ¡Cierra el pico, estúpida tostadora! Perdón. Tanto caos está provocando fallos en mis algoritmos emocionales. Vale. ¿Y el...? Pon algo alegre, ¿quieres? Que esto parece un poco el fin del mundo. La radio del futuro. Una música espectacular, generada por un superordenador cuántico de tecnología punta en función de las preferencias y tendencias de los artistas modernos. La teoría de la relatividad. Me va a volver a tirar el... Que son las canciones que escucharán los ciudadanos del futuro. Pero por el amor de Dios, quita esto. Los ciudadanos del presente ya pueden disfrutar de ellas. Eso no implica que será la música del pasado cuando llegue el futuro. ¿O que nadie la compondrá dentro de 30 años porque ya existirá? La música del futuro puede cambiar a cada segundo que pasa. Bien visto. Has descubierto una paradoja temporal. Eres muy perspicaz. La música del futuro da forma al estilo musical del presente. No tenía que haberle dicho nada. Porque esta canción... La superposición del observador no y la información percibida genera un bucle coherente en sí mismo. En términos sencillos... Escuchamos la música del futuro y determinamos cómo será al mismo tiempo. ¿Quién coño ha hecho lo del reggaetón, cabrones? Si esos son términos sencillos, no me gustaría oír la explicación complicada. Joder, me está dando dolor de cabeza. Vale. No les quites ojo de encima a tus dedos. Preferiría no tener que volver a buscar la multillave esa. El martillo, herramienta del obrero. La hoz del campesino buena, pero la estrella que alaban y que defienden con esmero. Pionero sí. Nichaev, has superado el test de Darwin de una forma excepcional. Dime, ¿qué quieres ser de mayor? Cosmonauta. ¡Qué profesión tan maravillosa! Te deseo... Vaya, ha sido un placer disfrutar de tu atención, mayor. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tienes pérdidas de memoria o qué? Necesito que anuncies un simulacro y pongas eso. La VDNJ en modo de simulacro. Por desgracia, no tengo capacidad para hacer tal cosa. ¿Me estás tomando el puto pelo? Pero puedo ofrecerte una solución. Verás, un solo robot no puede iniciar el modo de simulacro militar. Ese procedimiento requiere la presencia de dos robots. Hace falta que me baile. ¿Y dónde puedo encontrar otro gilipollas metálico repelente? Antes de esta horrenda pesadilla, estábamos dos a cargo de la sala de información. Pero a raíz del fallo, los robots enloquecidos destrozaron a mi compañera Claire. ¿La desperdigaron por todo el complejo o algo así? Exacto. ¿Cómo lo sabías, querido camarada? Fue una corazonada. Voy a tener que rebuscar sus piezas por toda la VDNJ. Conéctame el disco de control administrativo y podré decirte dónde están en este momento las piezas de la pobre Claire. En fin, es mucho mejor que buscarlas a ciegas. ¿Dónde está el disco de control administrativo? Se me acaba el tiempo. Sígueme. Bueno, vamos a ver, porque... Al final, la parte esta del puzzle no era tan complicada como se esperaba. Los robots han perdido la cabeza por completo. ¿Van a venir o...? Joder, se ha perdido la cabeza, su puta madre. ¿Puedo atacar? Oz,
cielos! ¡Hay que ver! Ayudar a leñadores y personal de emergencias es un fin noble. Pero tú, ¿cómo usas los brazos que te han dado nuestros creadores? Como un animal primitivo. Bastante. Como una bestia para aplastar y desmembrar. Vale, no sé. ¿Me va a pasar por todos los bichos que vea? ¿Y este ahí? No. ¿En pelota picada? Como si no pasara nada. ¿Es que no te da vergüenza ir enseñando el compresor de iridio? Sabes que no se lo hizo a sí mismo, ¿verdad? ¡Oh, cielos! ¡Menudo estropicio! ¡Esto no hay quien lo adecente! Mejor que mande a los limpiadores de inmediato. No, un momento. Si lo hicieron los limpiadores, hoy no doy una a derechas. ¡Ay, cómo envidio a los humanos! ¿Qué podéis coger una navaja y afeitaros esos horrendos bigotes monstruosos? Pero este, ni siquiera eres una máquina, tarugo. No eres más que una imitación, una caricatura, una herramienta de laboratorio. Perdona los exabruptos, es que uno de ellos quería... Mejor cambiamos de tema. Sí, hay una amplia gama de modelos de técnico de laboratorio, pero los de negro son de lo más sanguinarios. Emplean sus inofensivos láseres de telemetría integrados para liquidar a humanos desde lejos. Quería ponerme la sombra. ¿Cómo hemos llegado a esto? Que sepas que la especialización de los técnicos de laboratorio negros viene dada por un paquete de software codificado en una cápsula de neurogel cinético escalar especial. Puedes recuperar el software de un técnico de laboratorio abatido siempre que la cápsula siga de una pieza. Me importa una mierda. No he entendido nada de lo que has dicho. Eres un ayudante, Terescova. Háblame en cristiano. ¡Qué escándalo! Muestra un poco de decencia, por favor. Creo que ya conoces a Nora, la reparadora monstruosa que somete a los humanos a inimaginables y mortíferas torturas. Me duele en los algoritmos lanzarte a sus sanguinarias garras, pero no tenemos alternativa. Es el único mecanismo capaz de emplear esta cápsula para mejorar tus armas. Sí, ya, mueve el culo, Terescova, que hay prisa. Ya voy, camarada. Sí, nos está dando una prisa. No puedo atacar, no puedo hacerlo. Oh, ¿quién se ha portado genial? ¿Quién es el más bueno, el más gracioso y el más gordito? ¡Pero qué ganso eres! No atacas a la gente ni siquiera en modo de combate. Porque eres un amorcito, ¿verdad? ¿A qué eres precioso? Porque no hay enemigos, ¿sí? ¡Hemos llegado, camarada! El disco de control administrativo estará en esta cabina. Te ruego que establezcas conexión. ¿Con qué? ¡Ah! Pero, vale. Házmelo con cuidado, camarada mayor. Soy muy delicada por dentro. ¡Ay! ¿Qué se ha roto? Tranquila, me crujen las articulaciones. Hecho, ¿cómo lo ves? Derechos de administrador otorgados con éxito. ¿Y ahora qué? Voy a abrirte la puerta del atrium. Registra todos los pisos del complejo y encuentra a mi querida Claire. Me mantendré en contacto por radio. Tan pronto llegues a un piso, lo escanearé en busca de piezas de mi pobre amiga. Casi todas están en la planta baja. Recompónla, por favor. Vale. ¿Dos robots femeninos serán las que luego se conviertan en las famosas bailarinas? Vale, mejoras de arsenal. Vamos a ver si podemos mejorar algo la... ¿dónde estás?
Este electro no mejora. El dominador. A ver si puedo mejorar algo esto porque me interesa que no ariete de plasma. Reduce el tiempo necesario para acumular una carga de plasma. ¿Cómo que una carga de plasma? ¿Qué plasma? Receptor. Esto es una mejora que está en el polígono 9 y aquí en el polígono 10. Proyectiles. Incrementa la concentración del compuesto del medio. Aumenta el daño. Venga, va. Y aquí, nivel 1 disponible. Vale. Ah, el plasma es vale, el otro. Sí, el ataque secundario, por decirlo de alguna manera. Aquí ya no nos deja. Aquí todavía tendríamos aumento de precisión, reducción del retroceso. No necesito retroceso. Lo que quiero es que no haga tanto. Que no consuma o que mejore la dispersión. Vale, pues así nos quedamos. Luego el zorro. No sé si ahora ya nos hemos cargado la posibilidad de. No, pues mira, podemos. Me aumento la velocidad de ataque. Empuñadura. Mejora en el polígono 1. Y aquí lo del cartucho. ¿Vale? Vale. Vamos a mejorar estas armas así en general. Ramura para cartuchos. Un sistema de montaje especial que permite cambiar los cartuchos mucho más rápidos. No. Lo que necesito es. Aumento. No puedo hacer esto. Golpe aplastante. Mejora. Vale, aumento del daño. Vale. Y luego la escopeta no me deja hacer nada. No, esta no es. ¿O sí? Sí, sí es. Vale. Polígono 11. Vale. Dispositivo apuntado se llama mando. No creo que podáis cambiarlo. O sea, el cañón. Vamos a mejorar un poquito estas armas. Y ya está. Ah, solo puedo elegir una. Vale, vale. Vamos un poco machetados ahora. Digamos que las armas que tenemos están un poquito mejoradas. Para. ¿Si acaso? Vaya, menudo sitio. Es como un palacio. Esto sí que es clase. Voy a empaparme bien de todo esto. Vale, he visto enemigos abajo. Vale, ahí hay, digamos, para sacar a los... Aquí, por aquí no podemos hacer nada. Que no se apunta con este arma. Lo he reventado. Le he dado al gatillo izquierdo y el gatillo izquierdo es el que revienta, el del plasma. No tenía que haberlo hecho. Igual aquí me arrepiento un poquito de haber traído esta. No. No hay cámaras. Por aquí se va. Vale. Cago en la hostia que me ha dado. He saltado. Pero vale. No.
¿Y este el Fernando Alonso este? Electrocutando a mí mismo. Vale, por ahora parece que lo que es... Me dice que hay abajo. ¡Oh! Hay un... ¡Uy! Mira, lo ha atropellado. ¿Cómo ha hecho eso? Mierda de estas de... Hacía tiempo que no escuchábamos un trinador de estos, ¿eh? No te preocupes, Dina. Lo cierto es que me alegro de que las terescobas hagan las visitas en vez de nosotros. Nos pagan igual y nos tomamos... Empezamos bien. Llegas con un poco de retraso, puedes dejar de vibrar también, te lo digo. Me estás poniendo nervioso en el mando. Me estás poniendo nerviosísimo. Vale, bueno, os decía que ahí abajo había una. Vamos para abajo. ¿Por qué se ha quedado el mando así en modo vibración intensa? No estoy recibiendo daño. No es mal que va con un cable, que si no. Nuevo análisis. Módulo, extremidad, pierna izquierda. No he encontrado. Ah, mira tú qué bien. ¿Dónde tengo que buscar entonces? Por mi unidad de refrigeración. Esos pervertidos bigotudos se la habrán llevado a mantenimiento. Voy para allá. Estos pervertidos bigotudos. Hombre. Vale, ya ha dejado de vibrar el mando. Vamos a coger todos los recursos que sean posibles. Ahí hay un algo que parece que estaba como volando además. Vale, por aquí no hay nada. Este sitio era estupendo. Hasta que mataron a todos. Es una imagen trágica. Mañana tengo que darle al apuntado, lo siento, pero vamos. Tengo la manía de siempre intentar apuntar. ¿Ves estos cacharros? Presuntamente ahora debería de haberlo destruido, por decirlo de alguna manera. Pero ahora veo que todo lo contrario. Es como un método de farmeo de... ¿En serio? No.
como, ¿necesitáis recursos? Ya sabéis cómo. No, lo que pasa es que no creo que dé gran cosa esto. Algo da, ¿no? Pero... algo dará, pero... ¿Darth Vader? Vale, es de los... ¿Eh? Ah. No, pero no es así. Vale. Vale. Vale, perfecto. Anda, esto es nuevo. Quizá tengas que usar la lógica. De quizá nada. Estas cerraduras vuestras son un lío, ¿sabes? No, pues esas no son. Vale, dos. Tres. Oye, Charlie, ¿por qué no ponen cerraduras fiables de las de toda la vida? Con código y esas movidas. Supongo que de ser así, cualquiera que piratease el código podría abrir las cerraduras sin autorización. Ya, pero ahora cualquiera capaz de resolver los rompecabezas puede pasar. Es decir, prácticamente cualquiera. Es un... si lo estamos haciendo nosotros, dalo por hecho de... Vale, hay más de uno. Ven. Sale. Atascado ya el muñeco encima de esto de aquí. No obstante, el bicho ha pasado a través de una electrificada sin ningún problema. Dices, ¿para qué la tengo entonces? Anda, ¿vas a hacer el ofendidito? Cambiar a escopeta. Para meterle un perdigonazo por el ojete. Vale, Charles, pues... ¿qué pinta tienen los neuroconectores especiales del equipo de Sechenov? Los neuroconectores especiales llevan la letra griega gamma. Tienen forma de pulsera y se ponen en el brazo derecho. ¿La gamma? ¿Qué pasa con los de la beta? ¿Son los conectores falsos de los que me hablaste? Efectivamente, los conectores falsos llevan la letra beta.
Pero los conectores beta eran auténticos en un principio. Sí, claro. No entiendo. Los primeros prototipos experimentales de neuroconectores con autoridad discrecional se llamaban conectores beta. Solo había dos, y el doctor Sechenov los diseñó con forma de anillo. ¿Qué fue de ellos? Una vez efectuados todos los experimentos necesarios, el doctor Sechenov eliminó esos anillos de la lista de neuroconectores especiales. Luego se hicieron modelos gamma mejorados con forma de pulsera para los científicos, uno para cada miembro de su equipo. Entonces, ¿solo hay 7 conectores gamma? Los de Pavlov, Karaliov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filimonenko y Chelomey. Así es. Solo. A ver, esto como cerradura es un poco rara, pero bueno. ¿Caralata? Vale. Sí, claro. Coño. Nada, faltas no. Ah, vale, faltas no va. Atrás no va. Principalmente. Yo entiendo que la jugabilidad es bastante tosca. Y ahora es como que el juego ha entrado en una especie de segunda fase donde se busca no dar demasiado. O sea, recursos principalmente. Necesitamos... No, sigue estando abajo, ¿eh? Es como que necesitamos una de estas que esté abierta. Necesitamos una que tenga esto. No.
¿En serio? Vale, cierto. Claro, esta luego es la que pasa a ser ahí. El suelo. Vale, o sea... Pero no puedo activar eso de forma remota. Y aquí no sé lo que viene. Vale. Da la sensación de que hay que modificar algo en alguna. Esta está cerrada. Y tienes... Ah, mierda. Vale, entiendo. Está en este... Bueno, está en los dos lados. A ver si... Pensando en que igual esas puertas, que son las siguientes cuando haga esto para adentro, son... Espérate, no me dará tiempo a... ¿Cómo que...? ¿La hemos liado? Es posible. Bueno, por este igual podríamos subir, sí. Esto no funciona. Vale. ¿Y si le da la gana a subir? Ahí ya no. Parezco como si estuviese... Uy, yo creo que sí la he liado, ¿eh? No sé lo que he hecho. Ah, sí, claro. Bueno, lo importante es que ahora está... Ah, amigo. Salas de servicio de la instalación, ah. Mayor. Allí encontrarás una de las piernas de mi querida Claire. Sí, la verdad está ahí fuera, ¿no? Sí, hemos cogido el brazo. Nunca había visto robots como esos. ¿O cuáles? Este robot es muy peligroso en el cuerpo a cuerpo. ¡Anda! Por eso me estaba dando la del pulpo. El cacharro este que hemos cogido, que teníamos un par de ellos, sirve para cargar el arma. No es una maravilla, la verdad.
Vale, se supone que estábamos cogiendo por un brazo y de repente Charles, nos viene con que... he visto al doctor Sechenov con una pulsera. ¿Su conector alfa es distinto? Vaya que sí. Es un dispositivo único, cuya forma de ubicación es uno de los secretos mejor guardados del doctor Sechenov. Entonces el conector alfa estará muy bien protegido. ¿Quién lo vigila, Argentum? Confiar el conector a humanos sería muy arriesgado. Lo custodian las guardaespaldas del doctor Sechenov. ¿Te refieres a las gemelas bailarinas? ¿Cómo se mueven? ¿Son tan gráciles y elegantes? No sé por qué me recuerdan algo. ¿Ah, sí? ¿Exactamente qué, camarada mayor? No sé, algo... algo bueno. Sí, bueno. Que de pequeño te hacías pajillas, ¿eh, cabrón? El gatillo de apuntar, que a mí me gusta tanto, el apuntar con el gatillo, pues no es el apuntado, sino el lanzamiento de la bomba de plasma esta. Y de verdad, pues, ¡ojo! ¡Ojo ahí! No sé qué... ¿recordás estar? ¿Qué? No sé qué es ese mensaje. Muchas gracias, José Manuel. No te había visto en directo. Muchas gracias por esa raid, José Manuel. Continuamos aquí con Atomic Heart. Tenía una alternativa hoy, pero he preferido no usar esa opa, cabronazo. Bueno, cabronazo, sí. Camarada, se dice. Estamos en la Unión Soviética. Nada menos. Estamos aquí un poco, en cierto modo, sufriendo, aunque no tengo muy claro a dónde tenemos que ir ahora. Tengo, localiza y lleva... ¿ya estamos? ¿Cómo que localiza? Ah, vale. Tengo que llevarlas aquí abajo. Yep. Estaba buscando una... Y ahí va la pierna, haz lo de la autorreparación. Buena tecnología. Estaba... lo diré. Estaba buscando un lugar donde farmearme unos... bueno, el almacén y todo eso. Vale. Ahora por el brazo. Pero si habíamos ido por el brazo. No sé por qué. Vale. ¿Y qué tal ha ido esa cacería de la cámara? ¿Por dónde estás más o menos ahora? A ver si me acuerdo un poco de... La verdad es que ya digo, el otro día me sorprendió mucho cuán olvidado tengo el Borderlands 1, por desgracia. En cuestión de trama y nuevo opciones análisis, y tal. Módulo. Extremidad, brazo derecho, encontrado. Ubicación, planta de Babilov. Transmisión interrumpida. Información incompleta. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos localizar el módulo esta vez? Me temo que no puedo ayudarte. Hay alguna clase de interferencia en esta planta. Entre las posibles causas de interferencias estarían protecciones electromagnéticas o la presencia de un objeto grande y oblongo. ¿Un objeto grande y oblongo? Qué raro. Grande y oblongo. Ay, Dios. A ver, necesitamos... Ya puedes ir a Oldhaven, vale. El santuario del uno, por decirlo de alguna manera. Onda, si aquí hay un chisme grande del carajo. Y un montón de hijoputillas. Parece.
cuidado, cuidado con él. Qué miedo me da esto. ¿Qué? No, quita, 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 quita. ¿Qué primero es esto? ¿Un juego para críos? Es una clave de rompecabezas. Mola. ¿Para qué sirve? Creo que activa una clase de proceso. Nada, oye. De manera. Sí, bueno, lo de la musiquita. Es muy arcade, muy retro. ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? Es, ¿sabes? Estamos con un gusano, el cacharro este, el bicho que este hemos visto al principio, que iba ahí atravesando paredes y toda la hostia. Creo que tenemos que jugar al Snake, pero no quiero jugar al Snake mientras hay enemigos, porque la liamos. Y este está a punto de ser reparado, que se ha quedado ahí, no sé. Vamos a ver. ¿Pero cómo se juega? Vale, es con la cruceta. Esto es el Snake de toda la vida. O sea, esto es, ya digo, seguimos con la sensación de que este juego no aporta nada nuevo. ¿En serio? Qué bien va el control. Tiene cierto retraso. Que bueno, sí, muy retro. Opa. Pero sí que hay que hacer. De parte está el punto de mira ahí en el medio, que es un poco molesto porque digo, tendré que tocar algo. ¿En serio? Tiene, joder, o no tiene delay. Esto con el móvil se daba mejor, ¿eh? Madre mía. Y a alguno le habrá parecido una idea brillante poner un juego que ya hemos jugado todos 800 millones de veces. ¡Ah, qué bien, mira, qué bien! No. ¡Hostia puta, Charles! ¿Ese es el proceso que he activado? ¡Corre! ¿A dónde? Oye, oye, ¿pero qué coño haces, joder? Vale, vamos a dejarles. Que se toqueten. Pues. Ese hijo de puta metálico me puso los huevos de corbata. Ha estado cerca. Mira, lo que sea. Tengo el brazo. Parece el derecho. Vamos a buscar el resto. No, hombre, no. ¡Cuidado! El otro, no he oído. No, hombre, no, tú no.
demasiados objetos. Demasiados obstáculos. Demasiados objetos en el suelo. Demasiados objetos en el suelo para poder moverse, porque te atascas con cualquiera. Y además, para colmo, como va tan bien el control, pues me he curado cuando no debía y ahora no tengo nada, ningún botiquín. Chachi. Tengo que ubicar donde hay municiones y todas esas cosas. Luego, el rayo de plasma que... De puta metálico. Me puso los huevos de corbata. Ha estado cerca. Mira, lo que sea. Tengo el brazo. Parece derecho. Vamos a buscar el resto. Dame algo. Y sí. Pues a correr. Esto me cura un poco. De que salir y ya está. Última bala. ¿Cómo os quedáis? Porque es la última puta bala que tenía. Salga uno más, ya me muero y ya está. Y de hecho, cuando salga tendré enemigos. Chachi. Vamos a lootear todo lo que nos hayan dejado, que será una puta mierda. Pero... Vale, tenemos, bueno, por de la mano a mano tenemos. Uy, pues no es por aquí. Es por la puerta normal, claro. Charles, ¿por qué el jefe retiró los conectores beta auténticos? ¿Eran defectuosos? No del todo. El doctor Sechenov no estaba convencido de que la autoridad discrecional fuese necesaria en Collective. El jefe quería igualdad total, pero cambió de opinión por las tramas de Molotov. No tengo munición, no tengo munición. El doctor Sechenov quería igualdad para todos, de eso no cabe duda. Pero ten presente que el conector alfa existía desde el principio de todo. Quizá el jefe no contaba con emplear el poder del conector alfa y solo lo necesitaba para lanzar Collective. Es posible, ¿no? Todo es posible. Me
No. Te morirás ya. Un poquito de fantasía en el ataque. Sí, lo de la musiquita. Me cago en la madre que lo parió. Sí, todavía quedan más. Ay, hostia puta. Vamos a esperar a que recargue esto un poco. Andamos justísimos de munición. No, lo siguiente, porque no tengo de escopeta, no tengo. Esta la, se la come en un par de ataques y luego tengo el hacha. Como veis, no es para nada fácil. Estoy pensando en plantearles una trampa como la que le he hecho a los tíos estos aquí, que no es mala. Eso de necesito más energía. Eso. ¿Y el otro se ha muerto? Tienes muchas armas. En un principio, más. Ya creo que lo que son de los gordos no nos quedan, ¿no? Pero necesito es la puta máquina. Necesito esto. Bien.
guardando datos. Bien, bien, bien. Lo que necesitaba es esto. Autorización. Mayor Nichaev. Nombre en código P3. Vamos a ver si... P3. Sí. Vamos a ver si podemos también mejor... ¡Hola! Venga. Bueno, primer personaje. Esto ya la tenía. Devolver. Soluciones de racimo, que lo que pasa es que me desbloquean estas cosas. Vas a mejorar también esto. Acá esto. Cantidad. Por uno. De todas formas, el escudo polimérico este no me acaba de gustar, ¿eh? Pero si está instalado. Y energía de personaje. Vamos, no me jodas. Vale. Vale. Selecciona el procedimiento deseado. A las armas. Municiones. Munición 40. ¿Qué va a ser, mayor? ¿Armas o armas? Ah, bueno, espérate. Primero vamos a mirar aquí, que tengo... esto. Esto me lo puedo quitar, porque ahora mismo no tenemos ninguno de esas armas. ¿Y de dónde cojones he conseguido yo eso? Conseguimos de estas pequeñas. ¿Vodka? Vodka, vodka. No necesitamos lo del gordito, que no lo tenemos todavía. ¿Esto qué es? La adrenalina viene bien. Y esto. Ahora la pregunta es, ¿para qué quiero esto? Lo vamos a probar ahora mismo. Pero luego había otra cosa por aquí que no sabía qué era. Leche condensada recibirá... ¿qué? ¿Leche condensada para qué sirve? Por ahora estos son del Kalash, de la esto, de la metralleta. Todavía no hemos usado, no la hemos creado siquiera. Por 4. Vale. Estamos tirando la munición del gordito, pero es un poco también porque no creo que lo necesitemos por ahora. Vale. El Kalash. ¿Dónde está el Kalash? Está aquí. Receta necesaria. Bueno, la tenemos en tu poder, en tu poder. Recursos suficientes para otro PM que no vamos a construir. El electro que no vamos a construir. Y el sueco que tampoco vamos a construir. Tenemos el plano del pastet, pero no lo vamos a utilizar, la verdad. Porque no. Este no lo voy a meter. Creo que nuestro próximo objetivo podría ser, si no es un arma de estas tochas, como la bola de nieve o el gordito o alguno de estos. La verdad es que lo suyo sería quizás las de fuego de toda la vida, porque esas podemos hacer munición y no pasa nada. Consumible, vamos a hacer dinamo. Vamos a tener unas tres de dinamo, un par de dinamos por si acá. Vale, enviado al almacenamiento, me parece perfecto. Y
vamos a dejarlo así, que creo que el Neuromet y esas cosas tengo ahora bastante. Vale. Entonces ahora nos dice que vayamos a donde está el muñeco. A lo bestia. Vamos, vale, el primer brazo ya está. Vale. Quiere recuperarse, pero no puede todavía. Tenemos que subir. La verdad es que la acción con esta estrategia que estamos teniendo. Vamos a ir para otro pisito, Patrick. Venga, va. Con la rampa de Chenique, vamos para arriba. Aquí. Bueno, estas zonas si utilizamos los muñecos. Nuevo análisis. Módulo, extremidad, brazo, izquierdo. Encontrado. Ubicación, planta de Pavlov. ¿Podría ser un poco más específica? ¡Ah! ¡Es horrible! Está sumergido en algo caliente y pegajoso. ¡Hay que ver! ¡Es polímero rojo! ¡Qué asco! ¿Y eso qué significa? Lo siento, querido camarada. Es toda la información de que dispongo. Espero haberte ayudado. Claro que sí. Vale. Creo, no sé si están muertos. Ah, mira tú. ¡Ojo! Esta no es la que está endemoniada. Guardando datos. No. O sí. No se supone que la que... No. Autorización. Mayor Nichaev. Nombre en código P3. Acceso Está cerrada por el otro lado, ¿vale? Esta sea la loca. Autorización. No. Mayor Nichaev. Nombre. Llevamos buscando la nevera loca en Atomic Souls. Un poco, la verdad. Vaya, una cerradura. Esto sí que no me lo esperaba. Vale, vamos allá. Muchas veces no hay que volverse loco. Ponte cómodo. ¿Quieres que te hable de las ballenas? ¿Cuántas neveras hay aquí? Esto... ¿Cómo dices? Las ballenas son mi especialidad. Pantanos para que fuese el From Software. Sí, un poquito sí. Pero nada. Aunque hasta ahora no he tenido muchas ocasiones de estudiarlas, pero me encantan. Son criaturas maravillosas. ¿He despertado tu curiosidad? Claro. Tómate tu tiempo. Dato número uno. Como sabrás, todos salimos del mar.
pero solo las ballenas tuvieron la sensatez de volver. Hace 50 millones de años eran grandes mamíferos paradigitados, pero prefirieron el mar. Admirable, ¿verdad? Dato número 2. La lengua de una ballena gris pesa más de 4 toneladas. Casi el mismo peso que un elefante adulto. Tiene el tamaño de 50 hombres. Imagínatelo. Dato número 3. No reciben los sonidos con los oídos, como tú y yo, sino con su mandíbula inferior. Perciben las vibraciones y las corrientes. Asombroso. Dato número 4. Son los únicos mamíferos aparte de nosotros capaces de cantar. Sus cantos duran hasta 40 minutos y tienen distintos motivos e incluso géneros. Dato número 5. Realizan inmersiones de hasta 3,5 kilómetros. Ahí abajo lloran grasa en vez de lágrimas para proteger sus ojos de la sal y la presión. ¡Extraordinario! Dato número 6. Su vista es muy mala y no tienen olfato ni gusto. Me refiero al sabor de la comida. Seguro que tienen un gusto exquisito en cuanto a cuestiones estéticas. Creo que ya está bien de ballenas por hoy. Podría seguir y seguir, pero pareces un hombre ocupado. Ligeramente. Vale, gracias por la deferencia. Tus deseos son órdenes. Estaré aquí hasta la hora de cerrar. Nunca me canso de esta vista. Otra vez tenemos aquí una... lavadora, digo, una nevera. Guardamos datos. Ya nos ha dicho lo que queríamos saber de las ballenas, incluso las cosas que en otra. Los plush son resistentes a los disparos. Emplea armas cuerpo a cuerpo contra... Vea, cojones. Escanea a tus enemigos para averiguar las resistencias y vulnerabilidades. Eso sí es verdad. Que cuando haces así y le das aquí, no te sale nada, ¿vale? Pero te dice que lo hagas. Sí, no, en algunos enemigos sí que nos lo dice. Se va a liar. ¿Qué es esa mierda de los recipientes? Ten cuidado. Es un espécimen llamado plush o hiedra. Es sumamente peligroso. Sí, sí, ya he visto mierdas de estas. Y cómo no, el brazo arrancado también está aquí. No podía estar tirado en un rincón cualquiera. Thank you.
¡Vamos! ¡Oca! Lo que quería era la adrenalina, pero no la ha cogido. ¿Cómo que sí? Casi nada, tío. A ver, sí, otra vez. ¿En serio? Es que esto no me parece ni medio normal. No hace daño, creo, pero... Creo. Queda atascado ahí. Cinemáticas con cutres cutrísimos, pero vamos. Joder. Vale, primero, voy a coger algo de ahí arriba. Porque nos hemos quedado un poco sin. No tenemos que atacar de casi de ninguna manera. Lo peor ha sido que me ha costado bastante pillarle el punto al ataque. Al final hay que ir a machete. Con el machete. Vale, aquí. Acceso permitido. Armas. No, estaba aquí. No necesita, vamos a necesitar ni esto. Vamos a necesitar esto. No sé si meter. Sí, tengo una de adrenalina aquí. ¿De qué me estás contando, tío? Si la tengo aquí. La adrenalina. Pues nada, más vida. No, ¿esto qué es? Ojo, espérate, esto era uno de los cartuchos. Pero vamos a... Luego ya nos arrepentiremos a tiempo. No, no, por si acaso no me voy a quitar todas las... No lo voy a hacer. Esto fuera. Y metemos una de estas. Pero esto es adrenalina, tío. Si no recuerdo mal. A ver, desensamblaje. Electro. Cápsula de adrenalina, pues eso, tío. Si adrenalina is good, ¿por qué no me dejas, tío? A ver, igual la tengo que equipar o yo qué sé. Usar objeto, no. Bueno, pues, abro el menú y que le den por el saco. Uy. Vale, sí, estábamos bien.
Y luego... lanzo un zap contra un objetivo. ¿Qué no le... ¿cómo se equipan las cosas aquí, tío? ¿Está esto el vodka? Aquí tengo una... suelta para seleccionar, pues eso. Y aquí... aumentar ranuras. Vale. Vale. ¿Qué es esa mierda de los recipientes? Ten cuidado. Es un espécimen llamado plush o hiedra. Es sumamente peligroso. Sí, sí, ya he visto mierdas de estas. Y cómo no, el brazo arrancado también está aquí. No podía estar tirado en un rincón cualquiera. ¿Por qué me quedo atascado aquí? Golpes sin ton ni son.
Porque le estoy dando. Primero le estoy dando a esquivar. Segundo, le estoy dando a curar. No me hace nada. Será que lleva mal eso de moverse y hacer las cosas a la vez. Me tengo que parar para. Para que me haga caso, joder. Gracias. Ya va bien. No. Joder, en serio. La puta polimérica casi me liquida. Espero que no salga otro de esos bichos del próximo recipiente. Según mis datos, el segundo recipiente está sellado correctamente. Vale, pues hemos matado al bicho este. ¿Decías bichos del pantano o pantanos? Bichos de pantanos ya ahí, ¿eh? ¿Te has infiltrado ya en la VDNJ, Mayor? La comisión gubernamental va a llegar. Estoy dentro, buscando cómo activar el modo de simulacro militar. Las cosas se han complicado por un montón de mierdas chungas. ¿Alguna pregunta más? Pues busca más rápido. No decepciones al doctor Sechenov. Hablando de mierdas chungas. No. Vale. Ahora ya sabemos usar un par de cosillas, ¿vale? Trabajando. Las cápsulas las estamos empezando a saber usar ahora. La verdad es que tiene un punto de cheto. Pero. Creo, por ejemplo, quería haber usado la de fuego. No en esta, sino. O sea, no en la escopeta. Sino en la. En el hacha. Pero bueno, oye. Ya empezamos a saber cómo se usan algunas cosillas. Eso está bien. Tenía mis curiosidades de cómo llegar hasta ahí. No, no sé dónde lo explicaron, la verdad, porque no recuerdo yo que me lo hayan explicado. Pero bueno, a ver qué es esto. Chas, chof, ojo. Crack. Crack. Clavícula. Dolor. ¿Pero qué haces? Chof. Crack. Zas. Chas. Espinazo. Vale. Le diré a la guía turística que he encontrado a una de sus visitantes. Parece estudiante de medicina. Vamos a ver. Si hay algo más que no sé, hemos dejado por aquí porque me interesa todo. Vamos a ir por aquí. Espérate, que tenemos ahí otra puerta cerrada.
Charles. Oye, cuando se descartaron los conectores beta, ¿fue cuando fabricaron los neuroconectores con autoridad discrecional? Me temo que sí. La lucha por el poder en el Kremlin es eterna. La élite del partido conservaría el mando dentro de Collective. A ver, son nuestro gobierno, ¿no? Somos la URSS. Sin duda. Pero Collective se diseñó para todo el planeta. No, y la URSS no es el único país. No podemos aceptar capitalistas ni imperialistas en Collective. ¿Por qué no? Collective se diseñó para unir a todos los seres humanos en igualdad y que los robots hagan el trabajo duro. Todos tendrán las mismas oportunidades. Eso no les va a gustar a los capitalistas. Por desgracia, a nadie que ostente el poder le interesa la igualdad. Para evitar que el Kremlin le pasara por encima, el Dr. Sechenov programó una autoridad discrecional en Collective. Ya veo. Vale, nos va a quedar una parte. Toma tu brazo izquierdo. Arréglatelo tú misma. La cabeza. Nos queda lo más importante, quizás. Vale. Arriba de todo. Y no, no habíamos subido nunca, ¿no? Analizando zona de exposición. Módulo cabeza encontrado. Determinando coordenadas. Evaluando integridad estructural. Ubicación de la cabeza, planta de Chelomey. Integridad estructural comprometida. Joder, qué oscuro está esto. Me da mala espina. Sí, no, lo peor es que hemos visto... No hay mayor problema. Ya lo hemos hecho. Oye, por cierto, había una cosa que había que darle ahí. A ver, esto. También nos podría haber servido. Aunque esas cosas, dices, son para evitar que el enemigo te pueda llegar a atacar de una forma cómoda y tal. Los cojones. Al final luego resulta que es casi una trampa más para ti que para ellos, porque yo no controlo dónde está todo lo que hay por ahí. ¿Vale? O sea, es... sí, pero no. La verdad es que en el pasillo, sabiendo dónde no va a pasar, es bastante útil, pero... Joder, más. Vale, esta es la otra puerta.
Madre mía. Ahora ahí... Lo dijimos, creo, ¿no? De cuando se abre el mapa no encuentras una cabina ni a patadas. En cambio, de no... Sí. Pero luego en el otro, en estos sitios, tío, gastéis cada dos metros, tío. En parte de sentido, pero... ¿Putos carbonizados? ¿Cómo coño se sale de aquí? ¿Bajo tierra o algo así? Es un poco zafio el hombre este, ¿eh? Ya sé dónde vamos a salir, no hace falta que me lo digas. Agárrate. No, no se agarra. ¿Por qué no te agarras? ¿Ahí que está recto? Ahí me está. Me cago en todo. ¿Dónde está la dichosa cabeza? Tienes que ir a la sala de Ícaro. Se encuentra en el segundo nivel de este espacio. ¿Por dónde queda la entrada? Por desgracia, no dispongo de esa información. Estoy hecha un lío desde el fallo. No jodas, Sherlock. ¿Te has planteado activar el Beluga? ¿De qué me serviría? No sé. Era por decir algo. En fin, por probar no se pierde nada. Tampoco es que haya muchas más opciones. Terescova, ¿dónde está la sala eléctrica? Arriba del todo. Fantástico, estamos aislados. Justo lo que siempre quise. No me ataque, yo no lo voy a atacar, ¿vale? Voy a ser bueno. Suerte hemos tenido de que ningún no le haya dado ningún proyectil. Pero tranquilo, tranquilo, no te digo nada. Que no le haya caído algún tiro por ahí, ¿sabes? Oye, ¿qué problema tenían los conectores beta auténticos? Collective se planeó originalmente sin autoridad discrecional y se suponía que dentro todos serían iguales. Sí, ya hemos hablado de eso. Entonces, ¿para qué querían los conectores beta? Para proteger Collective contra amenazas imprevistas de personas que quisieran controlarlo. Es imposible, todos somos iguales en Collective. ¡Joder, el conector alfa! Eso es. Unos intrusos o una fuerza opositora entre iguales podría intentar hacerse con el conector alfa y provocar bajas
células humanas, lo que sería inaceptable. ¿Y cómo podrían impedirlo los conectores beta? No proporcionaron a sus portadores autoridad discrecional, pero sí permitieron su presencia dentro de Collective sin formar parte del sistema. En otras palabras, tenían autonomía absoluta y acceso a la red de información. ¿Y qué? Básicamente es lo que tenemos ahora mismo. Lo ves desde una perspectiva humana. ¿Desde qué otra perspectiva iba a...? ¡Ay, la leche! El jefe quería ponerles anillos beta a algunos robots para que nadie de Collective pudiese controlarlos. El Dr. Sechenov planeó ordenar a sus leales gemelas que custodiaran el conector Alpha. Tras iniciar sesión en Collective, las controlaría desde cualquier lugar de la Tierra. Al mismo tiempo, nadie más podría darles órdenes. Ni siquiera sabrían de su existencia. Un momento, Charles. No lo pilló. ¿No se podría lanzar Collective siendo todos iguales y luego destruir el conector Alpha? Ciertamente, pero eso nos lleva... A ver, ¿dónde queda ese arriba del todo? ¿La primera vez que me hundo? Ahora se hace... De que ellos beben, sí. Y las balas atraviesan el agua. El otro se ha quedado dentro de la caja. Acabamos de romper la guía. Ahí está. Oye, hombre. Entonces, aquí hay que intentar subir. ¿Por dónde se podría intentar subir? Por aquí. Ah, joder, macho, si lo tengo aquí. Soy idiota, lo he visto antes. Y yo buscando escalones. Venga. Uf. Queda un poco raro el salto así. ¿Estás tonto o qué? Está tonto. Como siempre, el control... Que no quiere. Cuando no quiere, no quiere. Ahora, como se echa un poquito... Vale, llegas. Vale, me voy a poner en el extremo del todo y me voy a dar la vuelta todo lo que se pueda. Voy a intentar que la cámara esté lo más recta posible. Para que no le entre... Aunque igual no me hace falta. Ah, amigo. El problema era ese. A ver, estoy intentando... Thank you.
que llegar hacia arriba. Y en algo soviético no tocaría un botón rojo, por si acaso. Pero bueno, lo he tocado tres veces, o sea... O si la primera no funcionaba. Cartucho de fuego, perfecto. La cuestión es... Vamos para allá. Creo que tengo que ir por aquí. La parte esta, se puede agradecer como ingenio esto del parkour, pero tienen un problema. Y es que tampoco les, es bastante comprometido el... Es bastante lento, eso para empezar. Y luego... La electricidad sale de aquí. ¿Estás seguro? Al 100%. ¿Y eso? Porque en este sitio hay una de las cosas que más me gustan en esta puta vida. Un relé. ¿En serio? Creí que eras más de recipientes. Venga ya. Vale. No, salgo fuera. Eso me está diciendo que baja arriba. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Subo o bajo? No entiendo. Vuelvo al vestíbulo. ¿Y no puedo volver por aquí? ¿Hasta dónde me lleva? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué le pica a esta ahora mismo? Thank you.
Si esto sirve. No sé qué ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? Pues sí. Necesito crearme más vodkas. En la máquina esa tenía, ya que es una nevera, ¿por qué no crean vodka fresquito? Digo. Para. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Terescova, ¿me recibes? Sí, querido camarada. Se ha restablecido la comunicación. A ver, ¿por dónde anda tu cabeza? Mi cabeza está donde tiene que estar. Pero la cabeza de Claire andará por la planta en la que estás. Como dije antes, algo la está aplastando con una fuerza abrumadora, como una migraña, o una excavadora, o una montaña entera. Que sí, que lo entiendo. De tanto quejarte también me estás dando migraña. Voy a buscarla. A ver, ¿no se supone que habíamos ido a por la cabeza? Habíamos ido a por la... Habíamos ido a por la cabeza, ¿ve? Si es ya lo único que nos quedaba. ¿Qué va a ser, mayor? Que pensaba que me los ibas a poner en el esto y no me las has hecho. No me las has puesto en... Necesitamos esto. Vamos a quitarnos la munición del Kalash. ¿Dónde se deja algo aquí? Si no se me apaga la tele. Ta, ta, ti, ta, ti, ta. Pero. ¿No estamos en el de siempre? Ah, no. Parece un laberinto para niños. Va a ser pan comido. Sí, pero... Ah, vale, ya veo la bola. Vale. No. Tenemos que bajarla. Eres un chisme muy inquieto, ¿no? ¿Cómo te hago girar, eh? ¿Puedes girar más? Yo lo que quiero es sacar esto. Anda, creo que ya sé. Ah, se puede girar. Yo iba a decir, si no, no veo. Así que sí. Bueno, más o menos. ¿Tienes la menor idea de lo que estás haciendo, mayor? ¡Lo tengo! ¡Petén! ¡Chupado! Doblar una senda, un cadáver infecto sobre la calle. No se me había ocurrido. No, a mí tampoco se me había... A ver, está aquí. Ardiente. Está abajo. ¡Sí! He encontrado la cabeza, pero hay que seguir adelante. Charles, ¿sabes cuánto tiempo nos queda? No lo sé con certeza, pero está claro que no mucho. ¡Por fin! ¡Tengo todas las piezas! Bueno. Digo yo que vamos a tener que saltar a estas.
no veo otra salida. O sea, igual a la que estaba por debajo. Se podría ir a esa. Ah, coño, está aquí la esta. ¡Se la agazo! ¿En qué puto mal momento me ha venido? Oye, en serio, yo creo que era mejor la otra alternativa, ¿eh? Porque este no se agarra a las putas nubes. O sea, no se agarra. Le da igual. Soltará la puta arma para agarrarse. No, ¿verdad? Y iba a decir, a ver si rompiendo un poco el fuego. Sí. ¡No! ¡Hostias! Segundo lagazo en el mismo sitio. Segundo lagazo en el mismo sitio. ¿Qué tiene ese sitio para que pegues el lagazo? Porque le vas a dar a la A, dices, un poco más, plas, te pega el lagazo y luego ya estás abajo. Le tienes que dar sin ver. O sea, a ver, ¿otra vez? Lo hace siempre. Vale, lo hace siempre, ¿vale? O sea, vale, qué cojones, si no, si podía saltar directo. Oye, y desde esta... Estoy alucinando con el... con la precisión que tiene esto. A ver, otro lagazo. Vamos a coger una de estas. ¿Otra vez? Desde aquí podrá... Buah. Pues, pero no porque se haya agarrado, ¿eh? O sea, esto es la hostia. En serio, que esto es la hostia. Charles, entonces cuando el doctor Sechenov creó los nuevos conectores gamma, destruyó los antiguos conectores beta, ¿no? Oficialmente sí, pero solo se destruyó la tecnología empleada para fabricar los conectores beta. Los anillos experimentales se eliminaron de todos los registros y se consideraron reciclados. ¿Por qué se tomó tantas molestias? No quería destruir el fruto de su laborioso esfuerzo. ¿Y dónde están ahora? Están en algún lugar del centro científico de Sechenov, aquí en la instalación 3826, pero al parecer desaparecieron cuando empezó a fallar todo. ¿Al parecer? Ya has visto lo que está pasando, ¿no? Ahora mismo nadie tiene ni idea de nada. Los anillos podrían estar en un laboratorio o haber sido destruidos por los robots. Ya no harán falta en Collective. El doctor Sechenov y sus científicos podrán resolver cualquier problema sin ellos. Totalmente de acuerdo. Bien. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Cierto que tenemos que entregar justo ahora la cabeza y va a quedar como si estuviésemos con esa misión a medias incompleta, pero creo que después de poner la cabeza se puede liar. También pensábamos que la misión de conseguir esas pruebas de que éramos humanos iba a ser algo más extenso, pero no obstante, no estábamos lejos de lo que realmente era, que es más o menos lo mismo, pero un poquito después cuando nos decía que teníamos que montar a su amiga, la otra robot, porque el protocolo de seguridad, el simulacro este de la VDNJ, pues hace falta dos robots para poder ejecutarlo, y en la otra pues estaba despiezada. Vamos a decir que hemos tenido la misma experiencia de tener que recopilar las cosas, pero claro, ya son cinco piezas las que teníamos que hacer, los dos brazos, las dos piernas y la cabeza, y eso pues ha llevado nuestro tiempo. Creo que ahora cuando pongamos la cabeza y se vaya a liar lo que se vaya a liar, porque se debería de activar el simulacro, incluso estoy pensando que cuando pongamos la cabeza se va a liar algo, he preferido parar aquí y dejarlo para el próximo capítulo, aquí en el canal de Vasaja Un Gamer. Lo veréis en directo en el canal de Twitch, lo podéis ver en diferido, bien los 60 primeros días en Twitch, luego obviamente siempre queda registrado en el canal de YouTube, pero podéis encontrar en ambos canales, os suscribís, le dais a la campanita y que os notifique de cuando estoy en directo, cuando subo nuevos vídeos. La verdad es que tengo pensado en los próximos días empezar a tocar un poquito la Play 5, y la verdad es que estaba intentando jugar al Gran Turismo 7 y el primer capítulo, menos mal que me ha dado por capturarlo a 4K con el primer café, porque era un poco la guía. A partir de ahora tendremos que ir completando los diferentes objetivos o los diferentes desafíos de esa manera hasta llegar a cierto nivel donde parece ser que el juego se abre un poquito, pero eso lo haremos
en directo, viendo un poquito todo el tema de coches y esas cosas tan bonitas que tiene ese juego de conducción, que la verdad es que me recuerda mucho a los anteriores, a los antiguos, a los primeros, sobre todo en la esencia que tienen como juego dedicado a la gente que le gustan los coches. Y eso es algo que a mí personalmente me gusta y me agrada mucho, mucho, mucho. Nos vamos a ver en el próximo capítulo, aquí en el canal de Vasaja Un Gamer, ya sabéis, me podéis encontrar. En el caso de YouTube tenéis un montón de listas de reproducción con todas las cosas que hemos venido haciendo, con todas esas series que estamos haciendo bien en Twitch o bien directamente para YouTube. Y ya sabéis, solamente tenéis que encontrar, solo tenéis que buscarme en la campanita y me encontraréis. Hasta la próxima.